Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy probamos la primera hora de juego aproximadamente del nuevo Catherine Full Body, que es un remaster del juego original que salió allá por 2011-2012 para Xbox 360, que es donde yo lo jugué originalmente, para PlayStation 3 y para PC. Un juego muy especial, un juego diferente y un juego... que a mí en su día me gustó muchísimo. No me lo llegué a pasar, pero ahora por fin podré sacarme esa espinita que tengo clavada desde entonces y pasármelo, porque es un juego diferente, ¿vale? No veréis juegos similares a este. Era especial en su día y lo sigue siendo a día de hoy. Se ha puesto a la venta el 3 de septiembre para PlayStation 4. Está disponible en dos ediciones, la edición estándar y la edición especial, que es la que me ha mandado gratuitamente y gentilmente la gente encantadora de Koch Media, que son los encargados de distribuirlo en España, que se llama Hearts Desire Premium Edition. Os puse fotos en redes sociales de lo que incluye, pero bueno, os lo digo así por encima. Incluye evidentemente el juego en un steelbook metálico precioso, de lo más bonito que he visto en años. También incluye la banda sonora en CD, incluye un libro de arte de tapadura. Además también incluye un peluchito, que es como un carnero, como una oveja de las que vemos en el juego, que es súper blandito y súper suavecito, súper chulo. Y además todo ello viene dentro de una caja, de una caja así muy chula que imita las torres que tenemos que escalar en el minijuego que hay dentro del juego. Así que, una vez dicho esto, de nuevo gracias a la gente de Koch Media, como siempre os dejo su Twitter en la descripción por si queréis seguirles, que son majísimos. Y bueno, vamos a probar, como os he comentado, sobre la primera hora de juego aproximadamente. Evidentemente el vídeo puede contener spoilers de los primeros minutos de juego, la primera hora y media, que después cuando edite seguramente quedará como en una hora o así, ¿de acuerdo? Así que prestar atención y disfrutar de este auténtico juegazo. Si os mola el anime, este juego os puede gustar y mucho, sobre todo el anime así con un toque picantón, pues yo creo que lo podemos pasar muy bien. Así que una vez dicho esto, dejadme un segundito solo que miren ajustes, si las voces están en japonés, porque están en inglés y japonés. Los dos están súper bien, pero evidentemente vamos a jugarlo en japonés, ¿no? Para un buen aficionado al anime no hay otra opción posible. Y bueno, llega cargado de extras el juego, mejoras gráficas y además varios añadidos que hacen la historia más interesante todavía de lo que lo fue en su día. Ahora sí que sí, chicos, disculpad por la introducción tan larga. Nueva partida, vamos a poner dificultad fácil para ir más rápido, sobre todo en los puzzles, ¿vale? Porque el juego no es que sea muy difícil, pero algunos puzzles pueden ser un poquito frustrantes. Yo recuerdo en su día que me lo empecé en normal y avanzado el juego la cosa se complica. Así que bueno, lo pongo en fácil y vamos a jugar en versión clásica. Vamos allá. やっぱり赤はフルボディね。あら。夜空が満天の輝きに満ちる頃、素敵な物語をあなたと。皆さん、こんばんは。ゴールデンプレイシアタースペシャルへようこそ。初めましての方もいらっしゃるのかしら?改めまして、案内役は私。 ミッドナイトヴィーナスこと石田ルーです。ところで皆さんはこんな怖い噂をご存知?夜落ちる夢を見た時、すぐに眠りから目覚めなければそのまま実際に死んでしまう。今宵ご紹介するキャサリンフルボディは新たに生まれ変わった異色の恋愛ホラー作品。 ある呪いに取り憑かれた男の恐怖と波乱の数日間を堪能していただきます。
Ara, Catherine mo sou datta tte? Itta desho? Konsaku wa Catherine full body. Kono wine no you ni jukusei sare, jūkō de kannō teki na shiagari ni natte iru wa. Monogatari no shūjinkō wa Vincent Brooks, 32 sai. Kare totemo majime de yasashii otoko nan da kedo, aru hi osoroshii akumu o mihajimete shimau desu. Soshite kare ni osoi kakaru yūwaku no arashi. Sonna naka sara naru jinbutsu ga arawareru no. Kono ko tottemo kyūto nan da kedo, doko ka sukoshi kawatte iru mitai. Ya, nanda ka tondemo nai shiraba ga matte isou da wa. ¿Hataste, kare? ¿Kono jinsei no shou yamaba o koeraleru no kashira? Moshikashitara, doko ka de aratana tobira ga hiraite shimau kamoshirenai wa ne. Subete no ketsumatsu wa terebi no mae no anata shidai. Saa, omatase shimashita. Iyoiyo hajimarimasu. Fukuzatsu na jinsei no mariaju, tappuri to gotannou kudasai. それでは皆さん、また後でお会いしましょうね。 Vamos allá. Vaya, esto parece un poco embarazoso. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver con qué nos encontramos. Como os comento, a lo largo del juego vamos a ir viendo escenas que han pasado antes, que han pasado después, así que según vamos avanzando entenderéis todo lo que ocurre, porque al principio puede ser un poco lioso, pero ya veréis cómo luego le encontráis el sentido, y merece mucho la pena. Se disfruta muchísimo el juego, ya lo veréis. Hemos despertado aquí y no sabemos dónde estamos. ¿Qué está ocurriendo? Vamos a intentar descubrirlo. ¿Nani? ¿Nani? Bueno, a lo largo del juego iremos teniendo que hacer este minijuego cada X tiempo. Un minijuego que irá cambiando, evidentemente. Tenemos que escalar y llegar a lo más alto de la torre antes de que se acabe el tiempo. Este minijuego en los niveles de dificultad más altos puede llegar a ser desesperante, ¿vale? Hay que pensar muy bien cómo mover los bloques. ¿Veis? Podemos subir, podemos bajar, podemos empujar los bloques, podemos desplazarnos por los lados. Así que evidentemente habrá que ir con cuidado. Bueno, podemos desplazarlos de forma lateral o hacia, o sea, ya veréis. Mejor os lo explico enseñándoslo. Bueno, podemos usar el juego automático, la versión automática en el juego fácil. Así que vamos a moverlo. Veréis que hay por ahí como dinero. El dinero después podremos usarlo para comprar cositas. Bueno, podría intentar pillar el otro oro, pero ahora mismo como que... Bueno, sí, ¿por qué no? Lo pillamos en un momento que no cuesta nada y ya está.
Este le pillas el truco rápido. Lo he puesto en fácil más que nada para ir más rápido en esta hora de juego que os voy a mostrar y no complicarme mucho la vida. Luego podemos cambiar el nivel de dificultad en opciones en cualquier momento desde fuera de los sueños. Esto lo voy pasando un poquito rápido porque no deja de ser el tutorial, ¿vale? Tampoco hay mucho interés ahora mismo. ¿Veis? ¿Escucháis eso? Eso es la campana, que es donde tenemos que llegar. Bueno, ¿veis que el mapa lo tenemos a la izquierda, evidentemente? Vale, cracks. Creo que la he liado. Soy un crack de los que no hay. Es que hace mucho que no juego esto, en serio. Hace mucho que no hago esto y estoy un poquito, como comprenderéis, desentrenado. Podemos cambiar la cámara si queremos. Vale, crack, espérate un momentito. Vale. Segundito. Ahí estamos, ¿veis? ¿Me complico la vida mucho? Sí, sí, ya lo sé. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y eso que lo he puesto fácil, ¿eh? Para que veáis. El juego no es así todo el rato, ¿vale? Tranquilos, ahora empieza lo bueno. Pero entre escenas y todo esto, tendremos que hacer esto. Que es divertido. Es muy divertido. Pica mucho, vicia muchísimo, ya lo veréis. Pensé que lo había hecho peor, pero no lo he hecho tan mal al final. La animación, como veis, está brutal. もしもし。はい、知ってます。今日のレビュー俺も参加っすよね。マジですか？あ、いえ。バグだと思います。いえ、大丈夫です。今出ます。はい。すみません。 Y bueno, tras un largo día de trabajo, aquí estamos de nuevo. Ella es Catherine, es su novia. Llevan 5 años saliendo. ごめん。仕事朝からだったから。
Como a la mayoría de gente hoy en día las horas extras no se suelen pagar. Pero bueno. Qué amable. ¿Qué es eso? Responder a una pregunta con otra pregunta no es de muy buena educación. Nuestro querido amigo Vicen, el protagonista, tiene miedo, tiene pavor al compromiso. Por eso llevan 5 años como novios y no se han animado a pedir matrimonio todavía. En Japón esto no es muy normal. Salir con una persona 5 años, allí son más de salir unos meses y ya prometerse. Como norma general. Cuando vas en serio, evidentemente. Accidente o asesinato. La extraña muerte de un hombre. Que al parecer murió mientras dormía. Si mueres en un sueño, mueres en la vida real. Os recuerdo que el juego está también doblado en inglés, que está muy bien, ¿vale? Pero yo, evidentemente, prefiero al japonés. お互い一緒にいたいけど、なんつうか結婚はまだいいんじゃないのっていうか、わかんだろ。今が、お互い気楽っつうかさ、お互い。それっぽいこと言ってたんだって。今も仕事第一ってか、元々やりたいことやっていくタイプなんだよ。知ってんだろ。いつまでもそうってこともないだろう。そういうんじゃねえってん、きっと。大体独身のお前に言われたくねえし。いや、俺は結婚は運命の相手とって決めてるだけだ。お前とは違う。今の彼女にも結婚する気はないって言ってあるんだ。運命の相手に会えなかったら、だったらする気はないね。当然だろ。さすが先輩。 Esta es la chica que vimos al principio, que se cayó encima nuestro. Al parecer la chica tiene amnesia y no recuerda lo que pasó, ¿no? Ni de dónde viene ni nada. ¿Sinda? ポルテ、あのポル？ああ、離婚したって話は聞いてたけど、元気そうだったからな。驚いたよ。なんで死んだんだ？事故か？いや、朝部屋で死んでんのは母親が見つけたらしい。朝？って、それ。ああ、原因不明って話だろ？ニュースになってるな。怖え！マジっすか？ 明日の朝、俺たちも死んでたりしてな。バカ、やめろっての。またでっち上げて騒いでるだけでしょ？偶然っすよ、ニュースとか。
トビーはノーテンキだな。そういや、朝のことだけどさ、実はガキん時以来の寝小便かましたんだよね。なんだよそれ。超怖い夢見てさ。まあ内容はよく覚えてねえけど。うわ、お前いくつだよ。 32。 知ってるよ。 なんか聞きたくねっす、その話。うるせえよ。マジ怖かったんだ。おい、まだいろよ。なんか今日帰りたくねえんだよ。ならキャサリンに来てもらえよ。昼間会ったばっかだよ。それにこんな話また心配かけちまうし。ああ、ったく。 ああ、エリカ、あの子雇ってもらえたみたいだな。記憶ないのに放り出せないでしょ。素性は謎だけど悪い子じゃなさそうだし、ジョニーも言ってたけど、あの子なんか危なっかしいっていうか、ほっとけないわ。追われてたとか言うし。っていうか誰に何で追われてたのよ。それが全然わかんねえみたいでさ。そんなことある？ちょっとよく聞いといてよ。 あれから何もないか？はい、大丈夫みたいです。ありがとうございます。助けてもらって、それから部屋も仕事も何も覚えてなくて、あの時本当に怖かったので優しい人に会えてよかったです。よせって、ただの成り行きだよ。それでもヴィンセントさんは命の恩人です。ヴィンセントさんのためにも明日からここで一生懸命働きますね。 ありがとう。バーでは時折携帯電話に着信があるぞ。一部のメールには返信。Vale, puedo responder a algunos. Pruébalo. Vamos a probar. Espero no liarla. Me parece que lo he hecho bien de momento. Esto es como el karma, ¿no? En cierto modo. Bueno o malo. Podemos ser buenos, podemos ser... poco pillines o podemos ser muy pillines. Yo intento ser bueno siempre. Ya lo sabéis. Vicen es un poquito tontito, ¿eh? Una chica como Catherine no hay que dejarla escapar nunca. Hay que darle todo lo que se merece. Y tratarla como una reina. Pero bueno, no todo el mundo sabe ver lo que tiene delante hasta que lo pierde. Oh, vaya. A ver qué podemos decir. Me estoy emocionando, me gusta. No sé si dice me estoy emocionando por no decir otra cosa o qué, pero bueno.
Lo de la ducha fría habría servido bien también, pero bueno. Poquito picarones ahí, ¿no? もしもし。何今日さ、夕方で切り上げちゃったでしょ。別に気にしてないって。うん。あ、友達って女の子よ。高校の時の。知ってるよ。なんでもない。明日仕事早いのよね。飲みすぎちゃダメよ。じゃ、おやすみなさい。 Buenas noches. アンケート調査の結果、理想の相手に何を求めるかという質問に対して、容姿、性格の他に声と答えた方も意外に多く。そんな調査結果を踏まえての質問です。もし、こんな声をしている女の子、理想の声のタイプを選んでください。 Bueno, lo de enamorar es muy pronto solo para escuchar una voz, pero... Diabla adorable. Me has ganado, me has robado el corazón. Sí, claro. Guardemos el progreso, no cuesta nada. Yo recuerdo que se podía guardar en una especie de diarios que había o no sé qué. A lo mejor me estoy confundiendo ahora, no sé, ya veremos. Pero claro, como no hay ninguno cerca, a lo mejor te dejan la oportunidad de guardar porque llevamos ya casi media hora de juego y... Tampoco es plan que pase algo y la liemos, ¿no? Atención a lo que se viene ahora. Atención, amigos míos y amigas. Siéntate, siéntate, muchacha. Bueno, parece que están charlando un poquito. Vincent va un poquito borrachete ya, un poquito entre comillas. ¿Y ahora qué pasa de golpe? Son más de las 12 de la noche. Y de nuevo estamos dentro de la pesadilla. Nos hemos vuelto a dormir. ¿Cómo hemos llegado a casa? Ah, amigos. Bueno, aquí está. Voy a intentar hacer esto lo más rápido que pueda, ¿vale? Si tengo que repetir, editaré para que... Para hacer el menor relleno posible en el vídeo, ¿vale? Creo que aquí había que hacer varios puzzles seguidos, ¿vale? No sé si eran 2, 3, 4. Bueno, teníamos el modo automático, no lo he probado. ¿Lo pruebo? スタート地点からゴールまで操作しなくても自動で進めてくれる機能だ。 Vale, es que quiero probarlo, ¿vale? Quiero por ver cómo funciona. Autoplay, vamos a ver. Sí, me acuerdo de ellos. Son bastante troles. Si lo pisas dos o tres veces o te quedas encima más de tres segundos, se rompen completamente.
歩いて行けるルートが見つかる石を引いた時にぶら下がり状態なら。Estoy pensando que si lo dejo así va a ser mucho más rápido el vídeo y vamos a poder, voy a poder enseñaros más. ¿Vale? Bueno, esto es un tutorial básico de toda la vida. La pregunta es, ¿así me van a dar clasificación? ¿Me van a dar tiempo o qué? No creo, pero bueno. Vamos a ver. Las almohadas que veis nos permiten continuar. Ese es un checkpoint. ¿Ves checkpoint? Lo pone ahí claramente. Checkpoint, como lo dicen ellos. Venga, ha sido fácil, ¿verdad? Coser y cantar, en modo fácil, en modo automático. Pero también está bien verlo, ¿no? Por ver cómo funciona. Si encontramos una zona difícil y se nos atracanta, pues oye, pues modo fácil, o sea, modo automático y ala. Hasta luego, Lucas. ¿Ves? Nos dan un trofeo de plata, según parece. Que yo creo que ni eso deberían darnos, porque si no hemos hecho nada. Pero bueno. どうやら生き延びたらしいな。誰だ？羊？そう見えるか。俺にはお前が羊に見える。他の連中もみんなだ。その声、さっきの。お前何者だ？ここは一体どこなんだ？さあ、こっちが聞きたい。ただ一つ確かなのは、俺たちは逃げなければ殺されるということだ。殺される？ Recordar, si morimos en el sueño, morimos en la vida real o en el juego, en este caso. ¿Maiban? ¿Uso だろ? ¿Cocó ni el Zenga? ¿Una jiumme? ¿Nanda? ¿Sinitaku nakeraba? ¿No borosh kanai? ¿Ueno boreba? ¿Taskaru no ka? ¿Hakshou nante nai? ¿Da? ¿Muko o mitemiro? ¿Kane ga aru daro? ¿Maru de Seido da? ¿Seido? ¿Ichiban ue made tadori tsukereba?生きてここを逃れる道があるのかもしれない。助かるってことだな。だから確証はない。そうとでも信じなきゃ正気でいられるか。ここじゃ冷静さを失ったやつから死ぬんだ。死ぬとかもう勘弁してくれ。言う通りにするから助けてくれよ。いいか、ここから先は自分で上を目指して逃げるんだ。俺はもう行く。そんな待ってくれよ。お前も急げよ。 Búscate la vida, ¿no, chavalote? Ahí está, es lo que os decía yo del cuaderno. Eso sí que me acordaba. Me sonaba algo así. No sé dónde... podemos hablar con la gente. Este parece un jeque árabe. Campo petrolífero, está claro. Confirmamos que es un jeque árabe, ¿no? Es que yo le he dicho por el turbante ese que lleva, que es como una especie de turbante. Bueno, podemos hablar con todos. Vale. Podemos guardar la partida, como os he comentado. Y os lo enseño para que lo veáis. Sobrescribimos. 32 minutitos de vídeo. Genial. Y podríamos hablar con el resto, incluso algunos nos enseñan técnicas para escalar mejor, pero para no perder tiempo, ¿vale? Directamente. Vamos a seguir jugando, que quiero ver más escenas chulas de estas. Nos sentamos. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿En serio? Pero si es la primera vez que vengo. Tiene voz de mujer, ¿no? Primera pregunta. ¿Qué aspecto valoras más de tu pareja? Vale, pues vamos a ver. Su imagen. No.
su personalidad, evidentemente. ¿De qué sirve la imagen si no hay personalidad? De nada. No seamos superficiales. Ahora parece que cambia la voz, ¿no? Antes era otra voz. No sé si es de mujer o de chico joven. Siguiente prueba, ¿ves? Sabía que había otra prueba ahora. Yo recordaba que al principio había dos o tres por ahí seguidas, más o menos. No sé si había más, pero... Bueno, como estamos en modo automático, lo haremos rápido, ¿vale? Bueno, tendría que activarlo yo, supongo. Mira, nos ponen las estadísticas también. Hace mucho que jugué a este juego, ¿vale? No me acuerdo. Me acuerdo de alguna cosita, pero... Ah, pues mira, menos mal. Y los que han dado imagen, imagino que es por trolear o porque son sociópatas o algo. Vamos a ver. Lo he dicho, lo voy a dejar en modo auto, ¿vale? Are you ready? Yes. Modo automático, venga. De hecho, la primera os la he enseñado en modo manual. Hay unos bloques que son pesados que se pueden mover también. No todos, pero cuestan más de mover. De hecho, los que tienen la cara esta creo que no se pueden mover. Claro, esto, la almohada que llevamos, pues son objetos que solo se pueden llevar uno a la vez. Hay almohadas, hay como unos bloques por ahí también que podemos pillar que proporcionan esto, básicamente, ¿veis? Quieras que no, viéndolo en automático aprendemos a jugar, porque vemos cómo lo hace. Así que también, las primeras que son las más fáciles se pueden poner en auto para que aprendamos técnicas. Los objetos que pillamos se usan con el cuadrado, ¿veis? Que lo pone, bueno, la... Imagino que la habéis visto. Yo por si acaso algún despistado. Checkpoint. Vamos, tú puedes, Vincent. Vincent. Que siempre lo pronuncio mal, macho. Venga, crack. Está chupado esto, más fácil, más difícil la próxima vez. Es broma, evidentemente. ¿Trofeo de plata? ¿Otra vez? Hombre. Aquí estoy, sí. しかしここまで来る間に何人が命を落としたやら何人って前に言ったろここではなぜか自分以外は羊に見えてしまうここの羊たちは本当はみんな人間なんだおそらく何か理由があって連れてこられてるんだろう理由なんだよ理由ってなんだってこんな目にさあなただなんとなく心当たりはある 憶測の話はよそ混乱するだけだ今は次のことを考えた方がいいそろそろでかいのが来そうだって噂してるやつもいるしな気をつけろよでかいのもっともお前は随分慣れてきたようだもう俺が教えてやれることはないそんなことないってもっといろいろ教えてくれよ運が良ければまたどこかで会おうじゃ待ってくれよ ¡Corre a por él! Claro, esto es lo que os he comentado yo antes. Que hay gente que nos da, nos enseñan tácticas y todo esto. Pero bueno, como yo quiero ir raudo y veloz con el cuervo de Juego de Tronos, ¿vale? Voy a pasar de esto. Vamos a centrarnos en la historia. Creo que hemos hecho dos pruebas, ¿no? Vamos a hacer una más, creo. Una o dos más, no sé. Y ya podemos continuar con la historia. Estos primeros compases los usan mucho rollo tutorial para conocer el cómo se juega, luego ya nos da más libertad, ya lo veréis.
Y ojo que la historia todavía no ha despegado del todo, según recuerdo yo. Segunda pregunta. La vida comienza o acaba con el matrimonio. Bueno, según a quien le preguntes. O según cuántos años lleve casada o casada la persona a la que le preguntes. Yo diré que comienza, ¿vale? Pregúntaselo a alguien que lleve 50 años casado, ya verás. ここは全体が巨大な聖堂でね。全部で8つの階層がある。また、つまりそれ、ゴールがあるってことか。ただ最近は世界の変化も激しくて当たり前にあると思っていたものが急に失われる予感がするんだ。この世界始まっ先を気にしすぎても仕方ないか。さて、準備。よくねえよ。 Ahora me acabo de acordar de algo. Que la siguiente etapa, ya veréis, si es lo que yo creo, está chulo lo que pasa. O sea, ahora a continuación, la siguiente prueba, ya veréis. Sí, va a ser esto. Porque veis que la etapa cambia. Que es como una puerta con una calavera. Tercera área. Qué mal rayito de voz. Tócate. ¿Qué es Catherine, ¿en serio? Mr. Grudge has appeared. It's the killer. Do not die. Venga, sigamos con la tradición. A ver, esto es bastante fácil, como veis. O sea, es que solo es mover un par de... ¿Veis la que os decía? Los bloques que son más pesados tardan más en moverse. Pero esto se puede mover, los de la cara no. Y lo dicho, esto es bastante fácil, como veis. Estamos jugando en fácil, evidentemente. No haría falta que lo pusieran auto. Pero más que nada luego para ir más rápido, ¿vale? Porque si nos cerramos 30 segundos o un minuto, pues bueno, bueno es. Para poder ver más gameplay. Yo recuerdo que existe la posibilidad de que haga serie más adelante. Si veo mucho interés por vuestra parte, visitas, likes. Así que apoyar y compartir al máximo si os gustaría una posible serie cuando pueda. Repito cuando pueda porque ahora en los próximos días tengo muchos vídeos preparados. Nuevas series como la de Gears 5. Algún vídeo exclusivo que también tengo por ahí preparado. Y bueno, ahora mismo no va a poder ser. Pero dentro de algunas semanitas, pues oye, me lo puedo plantear. ¡Corre, insensato! ¡Lo conseguí! ¡Sí, en fácil! Oye, la entrada me recuerda a una cosita de Final Fantasy. Por el momento. Pero yo no me quedaría mucho tiempo ahí. Trofeo de plata, ¿veis? Otra vez. Si no me lo traducís, yo no me entero. これは遥か昔のこと。あんたが幸せってやつを感じてた頃の思い出さ。5 años antes。今日ごめんね。ベーコン真っ黒で苦かったでしょ。あれくらいカリッカリの方がうまいって。仕事忙しいんだろ。大丈夫か。平気。お腹出てきたでしょ。野菜食べてよね。ケチャップならたっぷりかけてるぜ。 あれ、野菜じゃないから。だったら。いや、ちょっと。もう一度運動すれば痩せるだろう。まあ。
Qué bonito es el amor. ¿Qué Segundo día. Cuarto de Vincent. Parece que todo sigue igual, ¿no? ¿O no? Vaya. Qué cara ha puesto, Dios.結婚って必要なの?私縛られたくないんだよね。いいじゃん、一緒なら。人間本当は自由が一番のはずでしょ?なんか意外だな。ん?いや、女の子はさ、大人になるとみんな結婚のことを考えてる。つうかさ。けど、君みたいな子もいるんだなって。気持ちがあれば十分じゃない。しきたりで縛る必要ないってこと。だよな。 よかった。一緒だね、私たち。何?いや。 Esa mano. ありがとう。優しいんだ。いや、これはその、ごめん。あ、あと、俺明日あるし、そろそろ帰んなきゃ。今日は楽しかったよ。ちょ、どこ見てんの?嘘つき。 タバコの味。でも嫌いじゃないよ。マジっすか? やべえ。つか、マジでやべえだろ。やばいって?何が? だから、その、出会ったばかりの、おしべとめしべが。って、何言ってんだ俺? Claro, claro, te obligó, en contra de tu voluntad. そんなにジロジロ見られると恥ずかしいんですけど。 言っとくけど、気に入ったから来たんだよ。私、誰でもいいとかじゃないから、そこんとこ誤解しないでね。いや、別に。ねえ、私のことも気に入ったんでしょ?え?なんつうか、それについては不思議っていうか。何? こんなこと初めてっていうか、信じらんないっていうか、ダメだ、クラクラして頭がうまく回んねえ。それって一目惚れってやつじゃん?え?ごめんなさい、実は俺。今日仕事って言ってたよね。仕事?まあ、ごめん、もう帰るね。私も歯医者行かなきゃだし。 歯医者? 歯医者だと遅れたら怒られるのよ。本当はもうちょい一緒にいたかったけど。 Qué vocecita más dulce tiene. ちょっと待って。俺、付き合ってる彼女が… Demasiado tarde, amigo. 事故でしょ。事故だ。事故だ。事故だ。¿Será real todo esto?
Ah, hay que seguir jugando para descubrirlo. ¿Solo tres? ¿Moteki? なの、俺に会ったか?ガキの頃はお前が一番モテてたよ。覚えてねえ。二度目は五年前の同窓会だ。あれから気あさりんとも長いよな。ま、バレたらそれも終わりだろうけどな。はぁ、マジ怖いよ。多分殺される。怖がんのそこかよ。けど、バレなきゃいいだけじゃん。なかったことにすりゃさ。お前みたいに軽く考えらんねえんだよ。じゃあ、いっそ乗り換えるってのはどうよ? 結婚迫られるのは嫌なんだろ?同じ二人がずっと愛し合えるなんて幻想なんだよ。結婚なんて人生の墓場さ。俺見てりゃわかんだろ。お前と一緒にすんなって。俺は今のまんまでいたいだけだっつの。マジどうするよ。こんなつもりなかったのに。悩むくらいならそもそも住んなよって話だけどな。わかってんだよ。たく、いいよなお前は気楽で。バーカ、気にしたってしょうがねえんだ。 女なんて大事にしたっていつ裏切るかわかんねえんだから。それより、どうせ別れんなら紹介しろよ。超可愛いんだろその子。写真とか。それかよ。なもんねえし、お前の好みじゃねえよ。なんでわかんだよ。俺の好みだからだよ。あ、いや。たく、困ったよな。ねえ。 話してる?あのね、落ちる夢ってやつ。あ?いや、知らねえけど。夢で起こって死ぬと、リアルでも死んじゃうんだって。友達の彼氏がね、何かかったって、怖くない?あ?そんなん本人しかわかんなくね?おい、大丈夫か?なんか顔色悪いぞ。ん?まあ、あんま寝れてねえからさ。お前。けどまあ、たかが一晩のことで真面目すぎんだよ。 Como veis, de hecho, el juego es como una especie de aventura narrativa con ese minijuego en medio y con la posibilidad de tomar decisiones en estos primeros compases. Luego hay libertad y podemos hacer cositas secundarias. あんたらみたいな人たちが一家、自分に回ってこないっす。モテてりゃ毎晩こんなとこでやろうと。私はトビーは年上好きなんだっけか。きつめの年上のお姉様に罵られながらヒールで踏まれるとか憧れっすよね。変態かよ。こういうのがホラー映画で最後に一人だけ生き残るんだよな。ちょ、違いますって。自分はただお姉様に遊んでもらいたいだけっすよ。ふーん。じゃあ。 私が遊んであげよっか。エリカさん、私のピーヒールって結構癖になると思うけど。おい、エリカ。それよりあれ聞いた。女の呪いの話。遊んでばっかいる浮気男を呪い殺すとか殺さないとか。どっちだよ。え、何それ、女の呪い?あんたは関係ないでしょ。 ずっと彼女に一筋なんだし。おいおい、何言ってんだよ。こいつだって浮気とか最低っすよね。ああ、え、そっちの悪い。最低とか言うなよ、トビ。鼻に詰めんぞ。言って。え、何、あんた浮気してんの？結婚どうしたのよ。バカ、声でけえよ。お前ら、これ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 
あいつってばダッサいグラサンしてんじゃん。ヤクザ。それで今サングラスで顔を隠してんだってさ。嘘だろ。おめえもやべえんじゃねえの。かけとくか、グラサン。いらないから。それに浮気はもう終わったんだよ。ああ、そうだ。あんたが見つけた子。今日からピアノ弾いてもらうことにしたの。 Días antes. ¡Tasquete, Kudasai! ¡Hena, esto ni ovarete! ¿Are? Parecen los ángeles de Evangelion, ¿eh?大丈夫か。君、家は？なあ、君、あ、名前は？リン。リンっていうのか？誰のことでしょう。ジュンク。 Parece que como tiene amnesia no se acuerda de tocar el piano, ¿no? ¿O qué? 壊滅的だったな. そういうこと言わないの. 一生懸命弾いてるんだからさ. ヴィンセントさん, ¿piano どうでしたか? まあ、その… よかったぞ. ほら、やる気が感じられて. ありがとうございます. イメージ。ありがとうございます。パララーンって感じで弾けると思ったんですけど。気にすんなって。誰だって最初からうまくいくわけじゃねえ。そうですよね。頑張って練習します。その前にこのバー潰れるんじゃないですか。じゃあまた後で。まあ人間誰でも欠点はあるもんさ。つうかあんだけ見た目が可愛いきゃあとはどうでもいいだろう。 それにしてもなんすか。変なやつに追われた美少女とぶつかるって。そんな安いドラマみたいな話ありえなくないすか。あったんだからしょうがねえだろ。彼女マジで記憶ないのか。エリカがあの子連れてったんだろ。医者はなんて。特に異常なし。一過性のもんじゃないかってさ。ピアノを弾きたいってこと以外何も覚えてないみたいよ。でヴィンセントのお隣さんになったって。 ああ、隣が引っ越したばっかで相手だからな。手出すなよバカ。そういう目で見ねえよ。こっちはおっさんだぜ。にしても助かったよ、お前らが協力してくれて。ねバーで働いてもらうってのも名案だったでしょ。ここなら私やあんたたちもいるし、客に警官だっているもの。追われてたってんなら人目があった方が安心だしな。 Bueno, pues aquí en el bar podemos hacer distintas actividades entre cambiar la música y la máquina en la que podemos jugar y a jugar al minijuego este que habéis visto. Podemos hablar con la gente. Podemos hacer bastantes cositas. Pero bueno, casi no me doy cuenta, chicos, y ya se nos ha pasado la hora. La primera hora de juego. Espero que la hayáis disfrutado. Decidme en los comentarios qué os ha parecido y decidme si os gustaría que cuando pudiera hiciera una serie del juego. Podría ser muy interesante, además es fácil de jugar y por la historia creo que podría ser interesante. Así que apoyar al máximo con vuestros me gustas si queréis que la haga, compartiendo con amigos y dejándome un mensajito diciéndome que si os gustaría o no. Gracias como siempre y de nuevo a Koch Media por mandarme una copia del juego. Son súper amables. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Adiós.